Enrique Díaz García. Fui a Empalmes en 1958 para contratarme. De allí me
contraté y duré un tiempecito allí. De ahí me fui al centro de California. Allí estuve, es donde llevaba el contrato. Allí llevaba el contrato. Allí estuve trabajando en el centro de California. Estuve en el panteón de Palmes, enterrando ahí compañeros ahí que morí. Allí haciendo cosas, enterrando gente ahí de los nuevos compañeros. Y allí nos examinaban. Ya contratado uno, lo examinaban a uno y encuerado de tiro. Allí le revisaron todo el cuerpo. Y ya le digo que allí, cuando me lo contratamos, nos llevaron al tren, allí a la estación, y de allí nos echaron unos furgones como animales. Ni cuál asiento, ni cuál nada, ahí nomás furgones que estaban desocupados, le daban a uno un lonche. El lonche, en igual de llevárselo uno, se lo dejaba uno a los compañeros que estaban allí, porque uno ya, como quien dice, ya iba casi muy seguro que iba contratado. Y los otros pobres se quedaron todavía a sufrir de allí. Y como le digo, eso de la cuestión del panteón, así fue. Estuve ahí enterrando yo compañeros de los mismos que fuimos a contratarlos ahí. Y lo de ahí ya haciendo cosas, gavetas y todo eso. El individuo que no era identificado, ese iba a un pozo profundo ahí en el panteón. Y el que se identificaba, ese individuo lo separaban en gaveta. Ese iba en gaveta para avisarle a sus familiares. ¿Cómo cuántos presenció usted de que fueron enterrados en cualquier de las condiciones que nos dice? Bueno, yo en lo que estuve allí, los días que estuve yo allí en el panteón, han de haber sido como unos, pues, cuando menos unos 45 días. Uh-huh. En ese tiempo, en un periodo de 15 días. Uh-huh. Pero que se moría gente ahí, diario. Unos de hambre, otros navajeados, de esa forma, todos ellos. De que estuvieron, tenían que, ahora para comer, tenían que ir a la, había veces que le daban un taco por acá retirado, pero había veces que si uno agota en la basura, a comer cáscara de naranja. Sandía, de naranja, de piña, lo que estaba más o menos de comer. Pues, ¿qué hacía uno más? Teníamos que comer. Mi nombre es Isabel Gómez Andrade. Yo me di cuenta en el año 59, llegó un aviso al H Ayuntamiento en mi pueblo, de Casimiro Castillo. Yo vivía en un rancho llamado Zapotillo, del mismo municipio. Se hizo una ligera plática con los campesinos. En ese tiempo yo tenía 19 años. Y fui invitado por el mismo comisariado. Y fuimos a anotarnos a la presidencia. Porque tengo entendido que a cada H Ayuntamiento llegó un aviso para que quisiera irse del contratado, y yo fui uno de ellos con varios amigos, un promedio como de unos 60 personas de ese rumbo. Nos enlistamos, se llegó el día y ahí vamos. Nos trajeron aquí a Guadalajara y aquí nos echaron en un tren, pero era un tren de carga con tambos de agua. Allí tomábamos agua de tambo tipo animales. Nos llevaron hasta Monterrey. Allí nos bajaron.
dormir en el suelo, aquella inmensidad de alma, cientos de compañeros de distintos estados o de distintos pueblos. De ahí nos volvieron a subir al tercer día a otro tren o al mismo, y nos llevaron a Piedras Negras. En Piedras Negras llegamos a una inmensidad de alma. Lo bueno fue que nos tocó entrar rápido por la puerta para pasar al otro lado. Ahí nos hicieron que nos desnudáramos. Y Dios echó al mundo. Íbamos pasando, por ahí tengo las pruebas arriba de ese documento. Nos revisaron de pies a cabeza, nos fumigaron como animales. Todo eso yo no lo perdono. Puedo perdonar la deuda, pero esa burla del gobierno no la perdono, porque fue una burla bien hecha. Desnudarnos y revisarnos como animales. De allí la suerte que ya había camiones. Llegaron los americanos, o patrones, o mayordomos, o qué sé yo, y con un aparato nos iban revisando para que el que nos revisara las manos. Si teníamos callos en las manos, nos pasaban, y que no, lo hacían a un lado, porque el que tenía callos era una persona de trabajo. Pasé, me tocó irme con un compañero de mi mismo pueblo. A dos los regresaron porque salieron enfermos, los mismos compañeros. Nos echaron al autobús, nos fueron allá les dicen, ¿cómo les dicen? A las tiendas, ¿cómo les nombran? A las marquetas. Ya con una orden para surtirnos de mercancía sin pagar nada, el mayordomo, el patrón respondió, y derecho caminamos todo un día, toda una noche y parte de un día, y llegamos al campo donde íbamos a la pista de algodón. Ya barracas y barracas, se llenaron tres barracas de gente, de un largor de 40, 50 metros cada barraca, con camas de tres pisos. Lo bueno es que a mí me tocó con el mismo compañero, me tocó en una casita cortita, chiquita, y los dos solos. Pero aquel gentío durmiendo día tres en la misma cama. Yo, cuando nos fuimos de aquí, llegamos al Empalme Sonora. Del Empalme Sonora, allí metimos la lista. Éramos 50 de la lista. Quedaron como unos tres allí en el pase. Porque se fueron y no supimos a dónde se fueron, ¿verdad? Es compañero. Entonces entró la lista mocha por esas personas. Pero nosotros nos valía, ¿verdad? Porque dijo que nos llevaban. Dice usted, no se fijen de eso. Ellos tienen la culpa, se van a quedar. Porque ya nos habían, ya había metido la lista el día que llegamos, el representante de nosotros. Entonces nos dijo así, no quiero que se me desparrame nadie, porque vamos a entrar este día, no sabemos a qué horas. Estamos allí en el alambrado, allí ya, pues formados, ¿verdad? Uh-huh. Todos. Entonces faltaban tres personas, ¿no? Le dijimos al que nos llevaba, al representante, faltan tres personas, Blan y Mangana, déjenlo que se queden, ustedes. Es derecho, ya andan, ya están aquí. Uh-huh. Y nos conforme nos abren y a correr. Uh-huh. Y así llegamos allí, nos examinaron, nos desvistieron todo, nos examinaron todo y ya nos dieron el pase para allá. Ya nos vistimos allí, ya nos pasamos para aquel lado, a un cuartito que estaba allí. Ya nos dieron un lonche y nos dieron $1, todavía lo tengo,
Entonces lo tengo alzado, no lo gasté, lo tengo alzado, ahí lo tengo. Y ya de ahí nos sacamos en el bus a Stockton, California. 3 días duraron para llegar hasta allá. Nos dieron de comer en terminales donde llegábamos. Pero pues, no nos trataban bien, nos trataban como animales. Y luego llegamos ahí donde nos juntaba, nos llegaban a escoger la gente. Nomás nos veían grandotes, tú para allá, en americano, ¿eh? Nos contaban como animales, Juan, tru, tri. Nosotros no somos animales, etcétera. Somos cristianos. Y nos dimos cuenta que íbamos vendidos, no íbamos prestados, íbamos vendidos. Y trabajamos y yo hacía las cuentas de tanto que iba a recibir el sábado. Me llegaba mucho el cheque. ¿Qué pasó? ¿A quién le reclamábamos? A nadie, ¿verdad? Pues teníamos que aguantar la vara, ¿sí? Me tocó piscar tomate, la fresa, la uva, la manzana, fue todo. Y acá por este lado, por Texas, me tocó piscar algodón. Y yo no quise salir, yo duré un año por allá trabajando. Y eso fue todo. Ok, y cuando comentó que le llegaba mucho el cheque, ¿se refiere a que no le llegaba completo? No me llegaba completo. Ajá. Lo que era, lo que yo ganaba. Ajá, y no le explicaban por qué no le llegaba completo. No, que eran rebaje de que el seguro y que cosas así. Pues uno no sabe en inglés. Denlo como sea. ¿No les explicaban pues no, de palabras y términos en inglés que ustedes no entendían? No, 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 por inglés, por inglés. Y mexicanos nosotros no entendíamos nada. Ah. Entonces...